Cuando lo ve el traumatólogo, lo lleva enseguida al quirófano. Me dice que le va a poner una férula, un tornillito que iba ahí, y que quedaba bien. Cuando tuvo como dos o tres horas con él, allá en el quirófano, cuando salió, me dice que Benja tenía una infección en la mano. Me dice que pasa CTI, que eso era por una mejor atención nomás, que no era algo grave, pero que la operación había salido excelente, que no era por algo grave. Pasó CTI ese mismo día, al mediodía, me dice ahí el CTI, me dicen que viajaba a Montevideo, CTI a Montevideo, porque precisaba otra mejor atención. No me explicaban qué estaba pasando y yo no entendía nada qué estaba pasando. Cuando pasó, se te dio ya Montevideo, cuando llegamos a Montevideo, le destapan toda esa mano. Mi hija tenía un hueco enorme acá así, se le veía todo adentro, esa mano estaba toda negra, hinchada. Me dice allá el traumatólogo de Montevideo, que estaba, fue derecho al sanatorio San Pablo del 2, me dice, mire madre, dice, usted tiene que ver, dice esto, lo que le hicieron allá. Y yo no podía creer, él tenía acá lastimado al hueco ese grande, no entendía por qué tenía ese hueco grande, ahí que se le veía todo. Me dice, por la historia que usted trajo, madre, tiene que estar bien todo esto. Va a pasar el quirófano y le vamos a avisar. Cuando pasó el quirófano, Benja, el médico entró, al rato sale y me dice, mire, madre, o le corto la madre, le corto la mano, el bracito, o su nene corre el riesgo de vida. Yo en ese momento quedé totalmente helada. Tuve que firmar para que le cortaran el brazo porque estaba corriendo el riesgo de vida a él. Era una infección brava. Y no había entendido nada porque el médico no me dijo, porque él sabía lo que estaba pasando. Paralelamente buscaste explicaciones. Exactamente, busqué explicaciones, pero no me las dan. ¿Llegaste a reunirte con alguna autoridad del hospital? La verdad que no, porque en ese momento que Benja perdió el brazo no tenía mente para esas cosas, no sabía qué hacer tampoco, no sabía a quién ocurrir, a quién hablar. Porque después que Benja perdió el brazo no me llamaron más de acá, el traumatólogo de acá no se comunicó con de allá en Montevideo, como que se borró, como que no le importaba que le iba a pasar al nene. Y como que él sabiendo estaba sabiendo lo que estaba pasándole, pero no se comunicó más con él. ¿Iniciaste acciones legales, Estefanía? Y estoy iniciando ahora. Empecé ahora hace poquito que hablé con los abogados y ahora voy a iniciar algo legal. ¿Qué te sugieren ellos? Y ellos están fijándose la historia para ver y qué es lo malo que le pasó a Benja. ¿Tenés identificado quiénes fueron los que maltrataron o no trataron a tu hijo? Sí, de los enfermeros no, pero sí del traumatólogo, sí. ¿Y van a ir contra ellos o contra la institución la denuncia? Y yo diría más que fue contra el traumatólogo y con el enfermero de ahí del hospital. ¿Y en paralelo también te hicieron la campaña? Sí, iniciamos una campaña por una prótesis y para una mejor calidad de vida para él. ¿Cuánto te sale comprar la prótesis, Estefanía? Y ahora estuvimos averiguando precio y sale entre 180 mil pesos. ¿Para una prótesis permanente? Sí, para una prótesis permanente. ¿Se consigue aquí en Uruguay? Sí. No, en la cuna de Uruguay no. En Argentina nos dijeron.